Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Costa Rica. Problemas en el paraíso. Cuarta parte. La política es la búsqueda de lo mejor en el teatro de lo posible. Decir que se trata de una representación escénica en un tablado no es arbitrario. La política, sea democrática o sea autoritaria, es una ficción compartida y en consecuencia requiere de ritos y de tramas que le den sentido y que le permitan arropar a todos los que la comparten, a incluirlos bajo el dosel de su sentido. Bajo estas premisas que relativizan los discursos triunfalistas y las visiones derrotistas, existen datos duros que hablan de si un proyecto político es efectivo, cumple lo que promete y da certidumbre a las promesas de largo plazo. La democracia es el peor de los sistemas políticos, a excepción de todos los demás. Es una frase famosa del primer británico Winston Churchill. Una de sus debilidades es fortaleza, la obligación de transparencia. Los enemigos de los países democráticos tienen la tarea más sencilla, pues por ley y por ética es obligatorio mostrar las costuras del vestido democrático. Y está el derecho a la crítica, perseguida por los países autoritarios por el pecado de socavar sus ficciones, pero que está debidamente integrada al proceso democrático real. Al grado de que sin prensa libre y sin libertad de expresión, el sistema se desnaturaliza, se convierte en simulación, como es la trágica historia de tantas naciones latinoamericanas en esta época. ¿A qué viene esta reflexión cuando hablamos de Costa Rica? A que la política, la discusión y toma de acuerdos sobre los asuntos públicos es inherente a todos, incluso más si el país ha apostado por un régimen civilista, una de las pocas naciones del mundo que no tiene ejército, respetuoso de los derechos de las personas, del debido proceso. Esa característica vilipendiada por el populismo, pero que es el corazón de cualquier régimen democrático, y de la búsqueda de la igualdad y el piso parejo para todos. La apuesta por la conservación de la vida en todas sus formas y de los ciclos de la materia y la energía que la hacen posible es inevitablemente política y afecta desde el modo en que el costarricense se percibe y el que lo hace acceder a la vida pública, hasta sus posibilidades de desarrollo personal, desde cultural hasta económico. Es el eje, el corazón de las posibilidades que tiene este pequeño país que subsiste en medio de naciones crecientemente autoritarias e inmersas en la violencia y la destrucción ambiental. La joven abogada Mayren Vargas Araya ha publicado un artículo para valorar la democracia costarricense que nos sirve para ilustrar, que no agotar, un tema que rebasa las ambiciones de este trabajo sobre los desafíos ambientales de Costa Rica. Desde la fundación de la Segunda República en 1949, Costa Rica ha sido una de las democracias más estables y completas del mundo. Así lo refleja el índice de democracia elaborado por el medio especializado The Economist en los últimos años. Dicho índice pone a Costa Rica en el lugar 17 del mundo como democracia plena y en la región solo es superada por Uruguay. Para tener una idea de la trascendencia de este índice, México, inmerso hoy en procesos populistas, ha descendido hasta el lugar 89 y ya ni siquiera es democracia deficiente, sino régimen híbrido por ese índice, que a final de cuentas representa la opinión de un grupo de expertos y periodistas que validan a la democracia liberal bajo la idea churchilliana arriba referida. La democracia se logró mediante políticas sociales universales, un creciente gasto público social y altas tasas de crecimiento económico. El país logró que la mayoría absoluta de su población lograra condiciones de habilitación ciudadana y esto a su vez generó una sensación de estabilidad y confianza al sistema político, dice la joven analista. Sin fuerzas armadas, sin dictaduras civiles o militares, desde 1919, con un sistema electoral robusto, independiente y que cuenta con gran confianza por parte de los ciudadanos, así como con una grata tradición de respeto y garantía a los derechos humanos, Costa Rica ha destacado a través de los años en su estabilidad. Sin embargo, la desigualdad, la pérdida de piso parejo, la violencia creciente, la bulla en la participación ciudadana y la pobreza significan riesgos crecientes, añade. Seguiremos con
con el asunto, pero sirve para introducir uno de los grandes temas del desarrollo sostenible, la inclusión social. No es poca cosa que el país optara por conservar bienes públicos como los que provee la naturaleza, bajo la noción de que eso da oportunidades para todos. Aquí entramos a la historia de la finca Sarapiquí, un proyecto ecoturístico ubicado en medio de grandes valles agrícolas, donde la urgencia de oportunidades económicas representa riesgos para la conservación y la calidad ambiental bajo la que vive la gente. La pequeña empresaria Beatriz Gámez nos cuenta la historia de su aventura en la selva del sureste del país de 53,000 kilómetros cuadrados. Esto es un emprendimiento familiar que iniciamos mi esposo y yo hace 30 años. ¿Okay? Entonces, lo interesante de la historia es que, bueno, originalmente nosotros lo que queríamos era comprar un bosque, un área de bosque, e iniciar en ese bosque un proyecto de hospedaje. Resultó que efectivamente nos decidimos, vendimos lo que teníamos, como pareja joven estábamos muy, muy, muy apasionados con la idea del bosque y empezamos a buscar áreas de bosque donde poder desarrollar el proyecto y resultó que sí, encontramos espacios de bosque hermosos. Conocimos de hecho muchísimos lugares especiales, pero de San José. La idea romántica terminó cuando realmente hicimos números, ¿verdad? No es solo el bosque, necesitabas un camino, necesitabas agua, necesitabas luz, y pues con un presupuesto tan limitado como el que nosotros teníamos, aquello era imposible. Así que le dimos vuelta a la idea. Entonces el plan B fue, ok, busquemos un área que tenga áreas protegidas donde nosotros podamos estar cerca para disfrutar, digamos, de esa área protegida, colaborar en la conservación de esas áreas, invitando a nuestros huéspedes a visitarla y pues todos felices, digamos. Entonces ahí empezó la búsqueda de ese lugar. Entonces ya sabíamos que lo que queríamos era cerca de área protegida, pero con una infraestructura mínima que nos permitiera arrancar. Así que nos pusimos a buscar y Sarapiquí, pues yo trabajé para la Organización de Estudios Tropicales, que tiene la Estación Biológica de la Selva acá en la región, así que esta área me era súper atractiva. También me gustaba el tema de que turísticamente hablando, digamos, no había sido descubierta prácticamente en aquel momento. Excepto para el turismo científico, digamos, que es a lo que se dirige la estación, porque el turismo no es su objetivo, sino la educación ambiental y la investigación. Así que, bueno, Sarapiquí fue el destino que más nos gustaba y empezamos a buscar acá. En eso apareció una finca que estaban vendiendo, la finca era una finca de 2,000 y resto hectáreas y la vi en el periódico en aquel tiempo. Y resulta que le digo a Leo, mi esposo, que está por allá, vamos a ver esa finca. Me dice, ya ahora sí te volviste loca, esta finca tiene 2,500 hectáreas, es agrícola, no es lo que estamos buscando. Y yo, bueno, sí, pero vamos como a ver, ¿verdad? Para seguir conociendo. Así que llegamos aquí. Y la finca era lo que ahora es piña, en aquel momento eran naranjas. Y este pedacito, este hueco, como nos decía uno de los dueños, este hueco lo que tenía era la casa principal de la finca, digamos, donde los dueños de esa plantación de naranjas se quedaban cuando venían a la plantación. Estaban vendiendo la finca. La gente, una panadería en Corsicana, en Texas, quería comprar la finca para sembrar piña, porque ellos producen unos queques con frutas, digamos, secas, y querían sembrar su propia piña para su panadería. No estaban interesados en este hueco, porque pues es muy irregular para que fuese parte de la plantación.
y tenía una casa que les elevaba el costo de estas 3.5 hectáreas, no les interesaba. Así que bueno, bingo. Ellos compraron la parte de la plantación y nosotros compramos el potrero con la casa. El hueco, exactamente. 3.5 hectáreas. ¿Hace cuánto fue esto? Hace 30 años. Entonces, bueno, eso es lo interesante de la historia loca de nuestra vida, porque a partir de ahí, pues empezó este sueño, digamos, ¿verdad? Y resultó que, bueno, cuando nos dimos cuenta estábamos aquí, ya para lo que habíamos planificado, que era el bosque, los pajaritos, yo me imaginaba inclusive hasta mamíferos grandes y tal, ¿verdad? No era, ¿verdad? ¿No somos sapiens, cómo no? Aquí lo que había era mosquitos y serpientes. Un área era un suampo, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver. Por eso la panadería no quería, no estaba interesada. Así que bueno, nos dedicamos a restaurar la vegetación nativa del lugar, lo que aquí en algún momento tuvo que haber. Entonces, todo lo que ustedes ven y que van a ver ahora en nuestro pequeño bosque, que orgullosamente tenemos, nuestro microbosque, todo lo que van a ver ha sido sembrado en los últimos 29 años, ¿verdad? Esa pregunta, si habían hecho restauración activa, que es, digamos, ya ir a sembrar árboles, o si dejaron la pasiva y que el bosque se regenerara solito. Hay ambas. Ah, ok. Hay ambas, y bueno, ahora les voy a contar algo interesante. Solo especies nativas en lo que reforestamos, ¿verdad? Buscando todas las especies que tienen un propósito. Entonces, por ejemplo, gran parte de nuestras especies son almendros de montaña. ¿Por qué el almendro de montaña? Porque el almendro de montaña ha venido siendo deforestado porque es una madera muy fuerte, muy dura, especial para construir basas en lugares que se inundan, como en Tortuguero, por ejemplo. Entonces, todas las casas están sobre basas. Y en el 99% eso es almendro. Entonces, la gente que tenía almendros en sus fincas los vendía por precios súper buenos y eso era un gran extra, digamos, ingreso para las familias. Eso ocasionó que la lapa verde, que es el ave de esta región, entonces empezara a decrecer en su población y pues... Al principio recuerdo inclusive que los primeros años que fueron muy difíciles, una de las noches yo lloraba, ¿verdad?, por todos los enredos y mi esposo me decía, tal vez algún día vamos a ver aquí una lapa. Y yo decía, no, aquí jamás va a venir una lapa porque esto es un potrero, no sé qué. Bueno, hay lapas verdes viniendo ahora en nuestros árboles de almendro. Entonces es interesante ver cómo se puede restaurar, cómo se puede reintegrar, ¿verdad?, en términos de fauna, un espacio. Obviamente aquí el río nos dio un empujón, ¿verdad?, porque el río entonces se convirtió en ese corredor biológico que existe, de hecho, en todo Costa Rica por la protección de las orillas de los ríos, y esos son los corredores, las carreteras que usan, digamos, los animales. Entonces, vieron, bueno, anoche había monos por aquí, cómo los monos están aquí, si estamos rodeados por 2.500 hectáreas de piña en las que no hay nada más que piña, ¿verdad? Es casualmente esa carretera, ese corredor, entonces así vienen monos, entran, comen nuestras hojas nuevas, están unas horas o un par de días y regresan al río y continúan hacia la siguiente propiedad, ya sea grande o pequeñita como la nuestra, ¿verdad? Todos aportamos a esa, digamos, a esa sobrevivencia de la fauna en el país. Entonces, igual que los monos, así tenemos perezosos, así tenemos armadillos, pisotes, y demás, ¿verdad? Así que vamos a ir a dar una vueltica. Y en esa vueltica rápida vemos un poquito lo que estamos hablando y también les cuento de los temas en cuanto a sostenibilidad, ¿verdad? La idea es tratar de que el espacio en el que trabajamos sea lo mínimamente negativo
en cuanto a ambiente y también a temas sociales, comunales, ¿verdad? Que van de la mano, ¿verdad? No solo el tema ambiental, sino el tema social es para nosotros igualmente importante. Entonces les voy a ir contando un poquito cuáles son esas políticas para que puedan ustedes tener una retroalimentación, ¿verdad? Del lugar. Oiga, pero no es una contradicción que se hagan estos esfuerzos tan importantes de tantos años y tengan una enorme plantación de piña al lado que genera un impacto ambiental tremendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, somos un país pobre, ¿verdad? Y no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. La plantación de piña ofrece 500 empleos, yo ofrezco 25, ¿verdad? Aquí lo importante es ver cómo se lograra que todas estas empresas agrícolas sean más verdes, ¿verdad? Sin prensa libre, decíamos, no hay democracia ni desarrollo sustentable. La periodista tica Michelle Soto Méndez, de amplia trayectoria, honra una definición de crítica que formuló alguna vez el poeta mexicano Octavio Paz. La crítica es lúcida, o si no, solo es diatriba. Su mirada al tema es abarcadora y llena de matices. Lo que nos interesa es que nos des un balance lo más justo posible, pero que no un balance que valore tanto lo que ha logrado Costa Rica en estos 23 o tal vez últimos 30 años, y lo que le falta, lo que le está fallando, las cosas que de repente uno va por el territorio y se da cuenta que eso no habla de un país sustentable. O sea, ¿qué destacarías tú como logros y qué destacarías tú como pasivos, como cosas que no se han logrado y que se tienen que hacer si se quiere llegar a realmente una sociedad que sea sostenible y, como se dice ahora en esta reunión que acudimos, regenerativa? Ok, vámonos los últimos 33 años. En la década de los 90, ¿verdad? Costa Rica dio un gran salto hacia la sostenibilidad. Se dio un momento propicio donde se aprobaron varias leyes, se crearon instituciones, se fortalecieron a nivel de la institucionalidad. Por ejemplo, la ley forestal data de 1994. En 1997 se le hace una reforma para crear el pago de servicios ambientales, por el cual se reconoce a Costa Rica internacionalmente. Entonces, se sientan las bases del ecoturismo. Por ejemplo, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que une a tres instituciones que trabajaban separadamente, ¿verdad? Que es Parques Nacionales, Dirección de Vida Silvestre y la dirección forestal. Entonces sí, digamos que hay en los noventas se sientan las bases de una Costa Rica que apuesta a la sostenibilidad. Pero nos pasó lo mismo que pasó con el fútbol, ¿verdad? Cuando fuimos a Italia 90 al Mundial, ¿verdad? Las glorias de Italia 90 se quedaron en Italia 90. Entonces, lo que pasó es que, digamos, esos primeros años, después de toda esta puesta en práctica, ¿verdad? Sí se fue subiendo, pero llegó un punto en que se estancó, ¿verdad? O sea, no empieza entonces a haber una discusión entre, por ejemplo, ahorita lo que hay es una gran discusión. Costa Rica está devolviéndose a hablar sobre extractivismo, que era un tema que quizás ya teníamos superado debido a todas estas bases que se superaron en los 90, si uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? De hecho, hay una gran discusión ahora porque se quiere reactivar la exploración y explotación de gas natural en el país, que es una discusión que estuvo superada desde 1998, cuando las comunidades se movilizaron y dijeron no, ¿verdad? Y después, en la primera década de los 2000, se crea por decreto de ley una moratoria. Y independientemente del partido político que estuviera en el poder, esa moratoria siempre se renovaba, ¿verdad? Hasta el año antepasado, que el último gobierno la renovó y la extendió hasta el 2050. Sin embargo, entra un nuevo gobierno
y pone el tema del gas natural sobre la mesa. Entonces uno dice, estas son discusiones que creíamos superadas y otra vez vuelven a la arena política, ¿verdad? Y lo que pasó es que, digo lo de Italia 90 porque en cierto punto Costa Rica empezó a vivir de las glorias pasadas, ¿verdad? O sea, se estancó, no hizo, no movió ciertos temas, ¿verdad? En ese momento toda la parte marina, Costa Rica estaba muy bien en lo terrestre, pero estaba muy mal en la conservación marina, ¿verdad? Y había como ese, estábamos todavía recordando el Mundial de Italia 90, pero no estábamos preparando las selecciones menores para un nuevo Mundial y para ser un gran actor en ese sentido. Viene con Laura Chinchilla como presidenta, se da un impulso a la parte marina, ¿verdad? Y eso trae como nuevas esperanzas, pero siguiente gobierno, no se echa atrás, pero congela el avance. Entonces ya lo que habíamos corrido, entonces ya empezamos a caminar, ¿verdad? Y con el último gobierno de Carlos Alvarado, era el momento de tener otra vez un punto de giro, como lo tuvimos en los años 90, ahora sí con un tema de descarbonización, ¿verdad? O sea, se da una gran apuesta por descarbonizar la economía, tomando en cuenta ideas de gobiernos anteriores que eran independientes a partidos diferentes, ¿verdad? Como, por ejemplo, Oscar Arias durante su administración y antes de que se empezara a hablar en todo el mundo, puso sobre la mesa, seamos carbono neutrales. Todavía no sabemos cómo hacerlo, decía él, ¿verdad? Pero queremos que Costa Rica sea carbono neutral para su bicentenario. Y ese tipo de declaraciones son importantes porque ponen los temas sobre la mesa y entonces es, ok, trabajemos en esto. Hasta que al final un gobierno distinto al de Oscar Arias, ¿verdad? Un partido distinto, crean un plan nacional de descarbonización y sienta las bases de un plan nacional de adaptación precisamente para empujar al país a una siguiente etapa. Pero cambia el gobierno. Y ahora lo que vemos es esto que les contaba, que volvemos a traer temas extractivistas sobre la mesa cuando ya Costa Rica, realmente la transición energética a nivel eléctrico, la tiene superada desde el siglo XIX. O sea, es que ojalá fuera reciente, ¿no? O sea, tenemos más de 100 años de que Costa Rica produce su energía con fuentes renovables, ¿verdad? Sobre todo hidroeléctricas y, bueno, ahora con una porción cada vez mayor de eólicas y solar, aparte de geotermia. Entonces, no necesitamos gas natural a nivel eléctrico. O sea, ya la transición ya la hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estos temas están sobre la mesa? O sea, ¿por qué vuelven estos temas? La propuesta la hizo la Cámara de Industrias, ¿verdad? Y se la presentó al Poder Ejecutivo. Y desde el Poder Ejecutivo dijeron, y lo que pasa entonces es que no es solo el ministro de Ambiente, sino que el ministro de Obras Públicas y Transporte y el presidente de la República, ¿verdad? Que están diciendo que apostemos al gas natural. Teniendo ya camino recorrido desde hace dos administraciones en hidrógeno verde, por ejemplo, para pensado más en transporte de carga, ¿verdad? O sea, incluso Costa Rica tiene una estrategia nacional de hidrógeno verde que se deja en pausa y entonces se saca esta narrativa del gas natural como un gas de transición. ¿Que no es transición? ¿Para qué? Porque ustedes ya, como tú dices, ya la transición la superaron desde hace mucho. Exactamente. De hecho, digamos, un lugar donde tiene lógica la electrificación del transporte, sobre todo el transporte público, es en Costa Rica. Porque tenemos una matriz eléctrica 99% renovable, ¿verdad? Que otros países no la tienen. Entonces, aquí es donde deberíamos tener
tren eléctrico, autobuses eléctricos y flota eléctrica, porque bueno, el transporte es principalmente el que nos abulta la huella de carbón. Y lo que pasa es que, digamos, el transporte es nuestro gran desafío, ¿verdad?, en cuanto a descarbonización. Y siendo un país como Costa Rica, que ustedes lo vieron, que las distancias son bastante cortas, por ejemplo, es donde se puede implementar... Adelante. Donde se puede implementar, digamos, la pirámide del transporte, ¿verdad? O sea, es la movilidad activa, ¿verdad? O sea, con distancias tan cortas podríamos tener buenas ciclovías, ¿verdad? Buenas pasarelas peatonales, ¿verdad? Para que la gente pueda moverse más con una movilidad activa versus vehículos. Entonces, digamos, si movilidad activa, el siguiente paso sería un transporte público eficiente, limpio, cero emisiones, democrático, inclusivo, ¿verdad? Multimodal, interconectado, ¿verdad? No es eso de que tengo que caminar 500 metros entre una parada y otra, ¿verdad? Bajo la lluvia, ya vieron cómo llueve aquí en Costa Rica, ¿verdad? Inclusivo, porque digamos, recientemente se hicieron varios estudios en que las mayores usuarias de transporte público son mujeres y lo utilizan relacionado a labores de cuido, ¿verdad? Entonces también es garantizarle a un sector de la población tener un transporte seguro donde puedan desempeñarse sin ningún problema, ¿verdad? Y ya después está la escala entonces del transporte privado, ¿verdad? Que bueno, tenemos tanto de vehículos particulares como transporte de carga, etcétera, etcétera. Que todo se puede electrificar. Todo es fácilmente electrificable. Y el transporte de carga, que es el que más reto conlleva, es donde para eso fue que se hizo la Estrategia Nacional de Hidrógeno, ¿verdad? También que esa estrategia aprovecha la matriz eléctrica renovable que tiene Costa Rica. Entonces, realmente, gas natural no tiene lógica. ¿No será que se han dado cuenta? No digo que no se hubieran dado cuenta, pero... que Costa Rica es un país pobre, un país que le faltan recursos para empujar muchas de esas estrategias. Me llamó muchísimo la atención lo que hoy vimos de regreso de la parte del Limón, ese cambio de suelo tan fuerte, tan violento al borde de la selva, que no parece ni siquiera racional, pero yo creo que los que lo hicieron tienen un objetivo de generar riqueza a través de una plantación que no va a compensar definitivamente lo que se pierde en suelo, lo que se pierde en maderas. Pero la gente como que tiene también en ciertas capas sociales al menos una necesidad tremenda y hablando del extractivismo, pues no sería solamente entonces el de los recursos como el gas, la madera y la biodiversidad, o sea, como que esto nos alerta mucho, ¿no?, sobre cuál es verdaderamente la Costa Rica, una la que se vende al nivel mundial y otra la Costa Rica real. El tema abordado por la periodista Michelle Soto Méndez aflora cuando se recorre el rico y diverso territorio costarricense. Nos encontramos aquí en la parte sur de Costa Rica y vamos a ver una de las contradicciones. Costa Rica, que como usted sabe, es un país que ha sido exitoso en recuperar su biodiversidad y que tiene una de las biodiversidades en términos relativos más elevadas del planeta, también enfrenta problemas serios que tienen que ver con un mal manejo económico, con pobreza, con una visión cortoplacista. Esta es una devastación que está generada por el tema de, usted puede ver los vástagos del plátano, es una carrera entre tener recursos para poder enfrentar la lucha cotidiana por la vida y conservar a largo plazo esta formidable biodiversidad. Esto usted también puede ver ahí arriba, es un lugar selvático, es una selva húmeda, riquísima en especies, pero bueno,
este potrero y en una pendiente de este nivel, imagínense también el grado de erosión que va a implicar el haber hecho este cambio de uso de suelo. Y es parte de las quejas que también tienen los ambientalistas de Costa Rica. ¿Dónde está la autoridad para enfrentar este tipo de delitos ambientales? Pero en el fondo también es el gran problema de no entender que se requiere rentabilidad económica para la conservación. La gente no puede conservar sencillamente porque lo demanda la sociedad. Necesita importantes incentivos, necesita vivir de la conservación. Y es algo que no ha podido construir Costa Rica y prácticamente no se ha podido construir en ningún lugar del mundo. Entonces, son cosas que son muy importantes de subrayar cuando estamos hablando del lado oscuro o del lado no tan publicitado que tiene este país, que en muchos sentidos es ejemplar. La reciente prosperidad del cultivo de la piña, nombre científico Bromeliaceae ananas, un vegetal nativo de Sudamérica cuya producción encabeza este país, es altamente problemático en lo ambiental y explica parte de la degradación. Nuestro guía por el sureste de Costa Rica, Alan Padilla, da un panorama general. La planta debe ser alterada de su proceso biológico para dar piñas y eso trae uso de sustancias tóxicas que llevan contaminación al ambiente. Básicamente, para plantar piña tenemos que limpiar completamente un terreno, tenemos que crear o cavar unos canales para que el agua pueda drenar, suelos muy arcillosos con porcentajes muy elevados de hierro, y luego las plantas las vamos a sembrar por medio de unas semillas que un solo trabajador pasa 8 horas al día haciéndolo a mano con un cuchillito. Mete el cuchillo, siembra la planta. Mete el cuchillo, siembra la planta. Una persona siembra de 6 a 7 mil plantas por día. Que ahí empezamos mal. Bueno, después de haberlas plantado, vamos a esperar más o menos unos 16 meses, dependiendo del sitio donde estemos, dependiendo del clima. Aquí en esta región de aquí, más o menos son unos 16 meses lo que la planta dura para madurar. La piña, a diferencia de la mayoría de las frutas que podemos consumir, no produce el fruto de forma natural. Una piña puede durar 10 años sin producir fruto. Aquí a la izquierda, este tipo de finca que tienen estos cobertores se certifican como fincas orgánicas. La finca Sarapiquí se desarrolla en medio de estos problemas. Por eso pasó de ser solo un espacio ecoturístico a convertirse en la producción de alimentos con visión orgánica. Beatriz Gámez, la propietaria, contrató personal capacitado para hacer ese cambio. Como agrónomo y además graduado de una universidad tan enfocada en el tema de sostenibilidad, se incorporó e inició esta nueva fase nuestra, que es más agroturismo, ¿verdad? Okay. Entonces, todo el tema de la incorporación de los cultivos, todo el tema de la producción animal, bajo estos lineamientos que les mencionaba de pastoreos, libres de hormonas, libres de antibióticos y demás. Entonces sí, en los últimos 5 años, además, bueno, casualmente pandemia nos mostró de nuevo, ya lo sabíamos, que el turismo es un negocio súper frágil, ¿verdad? Nosotros estamos siempre muy, ¿qué les digo? Siempre somos muy afectados por cualquier cosa que pase. O sea, aquí, por ejemplo, yo he tenido, ¿qué les digo? Pérdida de clientes porque hay mucho mosquito, por ejemplo. Y entonces recuerdo que de la agencia, ¿verdad?, intermediaria, me llamaron para decirme, ¿qué va a hacer usted con los mosquitos? Pues es de la selva. ¿Qué va a hacer usted con los mosquitos? O digamos, si la humedad, uh-huh, entonces que huele a humedad, la habitación huele a humedad, que y no es una, digamos, una observación, es una queja, ¿verdad? Pero digamos, ya macro,
las torres gemelas, la pandemia, ¿verdad? Tal. Entonces ahí nos dimos cuenta que necesitábamos diversificarnos un poco, ¿verdad? Porque quedamos varados, éramos aquí 30 familias sin trabajo, no lo podíamos resolver, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, que okay, entonces diversifiquemos y enfoquémonos un poco en este tema agro, ¿verdad? Que nos podría dar trabajo y también nos podría dar esa visión más verde todavía que quieres darle al lugar, ¿verdad? Uh-huh. Producir tus propias cosas. Entonces, porque siempre hemos dado prioridad, digamos, a las compras locales, y el que tiene papaya, el que tiene palmito, sabe que viene y nosotros lo compramos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya una producción así de en firme de ponerte a autoabastecerte, digamos, pues no la habíamos tenido antes, hasta que Andrés se incorporó y ya él, digamos, empezó a producir y a autoabastecernos. Al tiempo que se busca incidir más en las decisiones sobre el territorio que les rodea, los vecinos pequeños se juntan para dar servicios integrados, abastecerse entre sí y presionar. Son para otros proveedores, uh-huh. ¿verdad? El señor que tiene la finca de pimienta y hace uh-huh. el tour de pimienta. La señora del palmito por donde ustedes uh-huh. pasaron. El que hace el tour del chocolate, uh-huh. La OET con su caminata en el uh-huh. bosque, el tour de los murciélagos uh-huh. por la noche, uh-huh. el tour del banano que uh-huh. tiene la vecina, ¿verdad? De manera que se va dispersando ese ingreso, ¿verdad? Entonces hay que estar sobre el tema. Entonces tenemos una asociación de desarrollo de la comunidad en la que estamos involucrados y estamos siempre presentes, ¿verdad? Porque sabemos que obviamente nosotros, aunque no somos un gran negocio, es un negocio pequeñito, pero tenemos presencia, ¿verdad? Y podemos hacernos escuchar. Entonces, sí hemos, digamos, creo que entre la comunidad hemos logrado hacernos sentir y establecer pues ciertos lineamientos para que la fiesta vaya en paz, ¿verdad? Entendemos que son importantes, que somos pobres, que necesitamos la piña, qué tal, pero pues podemos trabajar en la medida, digamos, de respetar lo que se debe respetar, ¿verdad? De nuevo, luchar contra el turismo secuestrador del turistas. Los all inclusive del mundo no son bien recibidos en este país de emprendedores, pequeños empresarios y la naturaleza como imagen y oferta. Es que vea, yo llegué ahí y como es todo incluido, entonces pregunté en la recepción que si había algún barcito por ahí fuera para ir a conocer como, ¿verdad?, la localidad y la comunidad. No, pero ¿para qué va a ir si aquí hay este bar y este otro bar? Y algún restaurante, no, pero aquí están los restaurantes. Uh-huh. Y para comprar alguna cosa, sí, señor, aquí tenemos las tiendas, no sé qué. Entonces el señor me decía que él se sintió como encarcelado, uh-huh. como que no lo dejaban salir, ¿verdad? Y es muy ilustrativo del tema de cuando los hoteles, digamos, atrapan toda la operación, ¿verdad? Entonces no le das chance a los que están alrededor para que se desarrolle ahí un mercado, ¿verdad? Esa economía local que depende de ese turista que nos estás hospedando. Todas las comidas las tengo yo incluidas en mi tarifa, entonces no hay posibilidad de recomendarle que vaya al pueblo y pruebe X o Y, ¿verdad? Que es otra manera que tenés como de impactar positivamente en la zona. Costa Rica podría ser víctima de su éxito en la conservación de sus animales carismáticos como jaguar, tapir o puma. Terminamos la entrevista con la activista y científica Ronit Amit, de Amigos de los Felinos. Entonces es que nos hemos acercado a abrir como opciones las buenas prácticas de manejo ganadero. Lo que se piensa es no queremos invertir en eso, ni tiempo ni dinero,
sino que más fácil, nada más si nos compensa la pérdida. Pago por los animales depredados. Sí. ¿Y es ganadería extensiva? ¿Es la sueltan en la selva o tiene cierta estabulación, cierto manejo técnico para no ser tan...? Hay de todo. Hay varias razas de ganado, varios tipos de pastos introducidos. Entonces, depende. Las que son lecherías generalmente tienen cierto grado de estabulación. Las que sí son para carne propiamente, o tal vez algunas de doble propósito, ahí es un poquito de manejo más negligente, de tirar al ganado. Tras de todo está el bosque ahí donde sabes que viven los felinos, y si no hay un buen manejo, hay problemas. Sin embargo, un buen manejo en esas zonas a veces no es tan difícil. Lo que necesitas son razas de ganado más bravías, y también que sean los animales de ya cierto peso los que tenés en esos lugares más vulnerables, y los pequeños, los de cría, tenerlos estabulados o en algún lugar apartado. Y entonces en esas condiciones se ven las huellas del jaguar y no hay casos de depredación. El jaguar no va a buscar esas presas más sanas y complicadas, porque el animal quiere ahorrar su energía, prefiere ir a buscar su presa natural, venados, saínos, que le llamamos al pecarí de collar, y está esa opción de coexistencia. Pero sí, compensación de pérdidas no es una de las herramientas que recomendamos, sabemos de la literatura. ¿Y se da mucho la compensación? O sea, no hay uh-huh. compensación de pérdidas. No creemos que sea adecuada, uh-huh. porque todos los estudios han mostrado un incentivo perverso, ¿verdad? Un incentivo perverso. Si te pago por una vaca muerta, vas a darme más vacas muertas. Sí, no, claro. Es lo que me interesa. Yo quiero las vacas vivas y sanitas, porque una vaca viva, sanita, no va a ser una presa fácil para un jaguar. Entonces, hemos visto que la compensación de pérdidas no es financieramente sostenible, y eso incentiva malas prácticas ganaderas. Ahora, en el caso de las comunidades con las que sí están trabajando, ¿cómo han logrado construir acuerdos? ¿Cómo han logrado que ellos acepten? Porque me decías que incluso son hasta vigilantes, uh-huh. o sea, que están cuidando el monitoreo para saber que sí están los animales en sus ranchos, en uh-huh. sus, no sé cómo se llaman, por las unidades, sus fincas, exacto, sí. Sí, no es para cualquiera. Entonces, cuando llegamos a una comunidad, la participación es totalmente voluntaria. Hay personas que hacen sus preguntas y deciden no participar, no hay problema. Los que deciden participar van entendiendo que la intención es mantener la población de animales silvestres bien sana, sin que cause daños a los animales o a infraestructura humana. Y realmente que cualquier esfuerzo que estén haciendo en favor de conservar, entonces rondas de vigilancia y la parte de ciencia ciudadana, de ir a aprender más sobre estas especies, sea valorada a través de los productos con inspiración felina. Y entonces es ligar esa parte de que otros miembros de la comunidad o los mismos que andan haciendo vigilancia se inspiran, y algunos han salido con una creatividad impresionante que no sabían que tenían, mucha unión de personas que creen en la misma causa. Entonces también eso les da mucho apoyo, mucho beneficio más social, espiritual. Varias señoras que tienen que ver cómo dejan a los chiquitos bajo el cuidado de alguien para ponerse las botas e ir a revisar las cámaras trampa. Yo varias veces les he preguntado, ay, tal vez no se les están vendiendo muchos productos, si están muy ocupadas y todo, si quieren no van, y dicen, no, tenemos que ir, porque además disfruto mucho ir a la montaña con mis amigas. Y entonces también el papel de la mujer en esto es muy importante, ha tenido sus altos y bajos, con varones diciendo que no pueden y que no lo van a lograr, y ellas diciendo, no, sí podemos y lo vamos a hacer. ¿Pero cómo se construyó? O sea, ¿cómo se llegó en una primera etapa, cómo se les convence? ¿Cómo dicen, vale la pena que conserve los animales, no que los case? Sí, en el último proyecto que hemos estado desarrollando desde la Universidad de Costa Rica ha sido un concurso. Entonces tuvimos que diseñar una estrategia en la cual abrimos una convocatoria, le hicimos una campaña de divulgación y les ofrecemos ciertos premios. Entonces esos premios incluyen equipo para el monitoreo de la fauna silvestre, incluyen una inversión para emprendimientos amigos de felinos,
y las capacitaciones para aprender cómo hacer este esquema. Y entonces diseñamos una serie de módulos de capacitación donde tiene todas las partes de requisitos para ser amigos de felinos, los estatutos, las reglas, ya propiamente aprender a usar los equipos y aprender un poco de ecología de las especies, y la parte de emprendimientos también, ver cómo contar la historia de conservación a través de productos y servicios locales. Pero digamos que lo que primero los empujó a esto, que fue el tema de que tenían un problema porque les aparecían letras patio y se llevaban algo, ¿esto lo atienden también? O sea, ¿aprenden a manejarse de otro modo para evitarlo? Sí, gran parte de la ventaja de que ellos ya tengan su figura jurídica como asociación Amigos de Felinos es que entonces tienen muchas puertas abiertas. Una de ellas con las autoridades. Aquí en Costa Rica existe la unidad de atención de conflictos con felinos, y entonces para todos estos inconvenientes anteriores a que nosotros llegáramos o mientras llegamos, cada uno de los casos tiene que tener activado el protocolo de que hubo un ataque a un perro, una gallina, un caballo, todos esos, se sigue un paso a paso para ir a hacer una inspección, para ir a determinar el contexto de cada finca o cada casa, para no darles recetas, sino realmente que sea algo personalizado a las necesidades de cada quien, y poner en marcha las buenas prácticas de coexistencia. En algunos casos es de la parte de manejo ganadero. En otros casos puede ser realmente que la finca está muy vulnerable ya de por sí, porque está en las puertas de un área protegida, y entonces en esos casos hay tal vez que combinar estrategias para atenderlas. Hay otras estrategias que no hemos podido seguir desarrollando y que valdría la pena explorarlas más, como el seguro ganadero. El seguro ganadero hubo unas pruebas, pero creo que ahorita pararon y hay que revisar qué pasó. También un pago por servicios ambientales, pero que se llama pago por coexistencia, que es diferente al que tiene activo el gobierno, que es el pago por biodiversidad. Entonces hay más estrategias que tenemos que seguir pensando. El papel de mi parte, de otros colegas, es de seguir desarrollando herramientas de conservación para estos casos. No sirve en estos puntos de conflicto, no sirve solo llegar a dar charlitas, que ha sido claro. A veces el nada más llegar, a veces también es solo llegar y poner una cámara y decir, la cámara es una solución. La cámara no te va a solucionar nada, solo nos va a dar un poquito más de información. Entonces, no pensar en prometerle a un productor que es una solución de un día para otro. Hay que llevar el proceso. A veces la gente con esa expectativa de que la solución es mágica, puede que se dé por vencida, en lugar de, si no funcionó este tipo de cerca, probemos esta otra, si no funcionó esta, probemos collares, si no funcionó esta, probemos ruidos, luces. Hay mucho que hacer en técnicas de repeler a los depredadores y mantenerlos lejanos. Hay todo un menú de reubicarlos no es opción. Acá no. Lo que hemos visto con ese tema es que nuestras áreas protegidas son demasiado chiquiticas y muy aisladas también, y cuando un felino esté haciendo problemas en un sitio, estaríamos traslocando el problema también. Han habido muy, muy pocos intentos. Sabemos que caminan muchísimo estas especies, que sí tienen un comportamiento de homing, de regreso a casa. Entonces, traslocación viene siendo muy cara, con poco éxito. El otro punto es que por el tamaño pequeño de Costa Rica y sus áreas protegidas, pues seguramente esos jaguares, como lo que sabemos del jaguar, son migrantes también, ¿no? O sea, pasan a otros países con toda seguridad. No sé si esto se ha estudiado también, porque ¿qué tanto es este comportamiento de moverse por corredores? Y lo digo porque Sergio comentaba antes de la entrevista el tema que en México se ha planteado, la idea de generar un corredor desde el Istmo de Tehuantepec, Chimalapas, Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán, la Selva Maya hacia el sur. Sí, acá, bueno, siempre se fue parte del Corredor Biológico Mesoamericano en su tiempo, luego del Corredor del Jaguar liderado por Pantera.
Ahorita he escuchado que se quiere retomar algún tipo de estrategia regional en busca de conectividad. Y estudios puntuales nos faltan igual, tal vez yo creo que por descoordinación entre investigadores, porque se podría perfectamente combinar los resultados de un fototrampeo en Indio Maíz y uno en Maquenque, que están en la zona, en la frontera norte, y los de la Amistad también. Creo que hay estudios en la cordillera de Talamanca, pero no estoy segura si lograron un estudio binacional. Estaban intentando un estudio binacional. Entonces, hay varios proyectos nuevos que tienen que ver con tráfico de especies. Tal vez eso nos da un poquito de luz en algún momento. Y de que sí pasan entre fronteras, sí pasan. Incluso como en la frontera norte tenemos el río San Juan de divisorio, las personas locales dicen, los vemos nadando, pasando de un lado para uh-huh. otro. Uh-huh. Es visible. La cacería es ilegal, por supuesto, uh-huh. pero se sigue dando, ¿verdad? Se sigue dando. ¿Quiénes están realizando estos actos delictivos, o sea, de cazar? Supongo que algunos son casos de furtivismo, pero no sé si haya también hasta cazadores profesionales metidos en esto. Sí, sí hay cazadores profesionales a nivel... Hace bueno, ya un tiempito que habíamos puesto una cámara... Y las personas que salen tienen uniforme militar impresionante, el tipo de armas son de alto calibre, con el rostro tapado, igual, no es un trapo lo que andan, es profesional el tipo de vestimenta, de mochila, todo lo que andan es una inversión. También cuando invierten en perros de cacería, son perros... ¿Y son gente de Costa Rica o son gente de fuera? Creemos que la mayoría sí son de Costa Rica, pero hay algunos que sí son cazadores de estatus profesionales que no dudaría que invitan a sus amigos con los que van a hacer el safari en África y los invitan acá, y que tienen contactos locales. Entonces conocen a las personas locales, las tienen como bien pagadas. Por supuesto que son personas de bajos recursos y entonces felices de recibir un dinerito importante de parte de estas personas. El dinero que no reciben por cuestiones para conservarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces sí nos parece que hay algún tipo de venta de trofeos, que lo que andan es buscando trofeos, sobre todo el jaguar negro. ¿Quieren jaguar negro aquí? Sí, nos hemos enterado relativamente hace poco con estudios de cámaras trampa que por fin revelaron jaguares negros. Entonces esa es la presa más cotizada. ¿Pero se ha denunciado esto? ¿Hay gente en la cárcel? ¿Hay casos abiertos en la fiscalía? Hay investigaciones porque muchos sí, incluso había una lista de nombres y son nombres, como les digo, de alto nivel, incluso uh-huh. de apellidos políticos fuertes, importantes. Y la cuestión es esa, las labores de inteligencia quedan muy relegadas ante otros casos a nivel judicial, y sí, principalmente a nivel judicial. Solo tenemos como 3 fiscales ambientales para todo el país, eso es ridículo, y los fiscales ambientales dicen es que nuestros casos siempre pasan a la mínima prioridad, están todos los otros casos primero. Y de último, cualquier cosa que tenga que ver con... Ahora, si está involucrado un apellido ilustre, no va a pasar lo que sí pasaría si es un lugareño uh-huh. de una finca que es pobre y que por alguna circunstancia sí, se le ocurrió sí, hacerlo. Ese sí se le va a aplicar la justicia, ¿no? Sí, pero sí los abrigan, ese es el asunto. Uh-huh. Cuando encuentran a una persona que les va a hacer de intermediario, lo tapan con todo, a todos los policías y a todos los aliados que podrían enterarse. También los cubren a nivel de que nos hemos enterado en algunas ocasiones que la fiesta de la municipalidad sirve platos de carne de monte. Uh-huh. y que todo el mundo sabe, todo el mundo se entera, nadie dice de dónde viene. Ajá. Y entonces son esas cosas donde uno nuevamente recuerda, sí es cierto, estábamos en Costa Rica y esas cosas siguen pasando. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.